Creo que en estos años eh, en el consorcio si tengo que marcar eh, un hito es digamos, trabajar primero la generación de consensos y después con una visión programática de largo plazo, ¿no? entender que tiene que haber una, una frecuencia en la toma de decisiones que apalanque digamos, decisiones de largo plazo y después una visión global ¿no? eh, de la gestión portuaria que yo entiendo que hoy el puerto de Ablanca a través de la decisión de su directorio. Tiene una gestión moderna, ¿no? eh, Antes el puerto tenía eh, una eh, visión eh, de las vías hacia, hacia los muelles, digamos, ¿no? evidentemente eh, portuaria, y que el, la propia virtud que tiene la modalidad consorcial de la autonomía y de la toma de decisiones fue la propia trampa que el consorcio tuvo en estos 30 años, digamos, ¿no? el aislarse, digamos, de su comunidad, eh, no trabajar en una eh, línea de sostenibilidad adecuada y no atraer hacia la ciudad las, las obras necesarias para sostener el crecimiento y tener el cinturón logístico que le permita crecer, digamos. No me parece que hoy el puerto tiene una eh, visión eh, absolutamente equilibrada, digamos que entiende que tiene que propiciar eh, las obras portuarias y por eso digamos hoy es récord en materia de licitaciones en curso y, y realizaciones que estamos eh, trabajando. Tenemos un plan a 20 años eh, comercial y de desarrollo. Eh, económico, eh, estamos próximos a terminar también una visión a 20 años en lo que tiene que ver con el desarrollo económico eh, y la relación con la comunidad y la sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Eh, bueno, estamos muy, muy cerca de, de poder terminar de, de atraer inversiones que van a cambiar no solamente la infraestructura portuaria, sino que le van a dar una nueva oportunidad a la ciudad y a la región. El puerto de Bahía Blanca, digamos, tiene eh, circunstancias eh, geográficas excepcionales, digamos, no por su emplazamiento, por su eh, calado natural, por decisiones estratégicas que se tomaron en otro momento, ¿no? porque el, el puerto de Bahía Blanca eh, es un lugar de paso de todos los oleoductos y todos los poliductos, digamos, que traen tanto el gas como el petróleo eh, desde la zona eh, sur de la Argentina. Por aquí pasan las líneas de alta tensión es un enclave también de distribución ferroviaria, digamos, hubo un momento en el pensamiento de la Argentina en el cual eh, este ámbito, este puerto y esta ciudad se pensó como una de las grandes capitales de la Argentina. La realidad es que si uno ve nuestra ciudad hoy eso no ha ocurrido, digamos, ¿no? O sea, el puerto no ha logrado, digamos, traccionar un desarrollo homogéneo hacia la comunidad. El puerto creció mucho más que Bahía Blanca. Bahía Blanca hoy en materia de infraestructura, en materia de desarrollo eh, social, en materia de eh, empleo de calidad, de su cinturón industrial, está muy lejos de su techo. ¿no? Me parece que el gran desafío pasa por lograr eh, poner en línea digamos, ¿no? el crecimiento del desarrollo portuario, la potencialidad que Bahía Blanca tiene, que su puerto tiene, eh, esas ventajas competitivas que serían una ventaja competitiva no solamente para el puerto, sino también por una mejor calidad de vida de la gente. El desafío del, del futuro en el Puerto de Bahía Blanca es comprender eh, y que todos los actores de poder que Bahía Blanca y la región tienen que el desarrollo solamente es conducente si busca el bien y el interés eh, colectivo, ¿no? Articular a los factores de poder no es fácil, no es una, eh, el, digamos, cuando uno habla de consensos. No, no es algo que se obtiene, digamos, tomando el té a las 5 de la tarde de una confitería. ¿no? Tiene que ver muchas veces con poder soportar presiones, por eh, lograr conjugar eh, los intereses particulares en pos de un interés de crecimiento global que permita eh, albergar las posibilidades y optimizar y rentabilizar de mejor manera eh, a la inversión y al crecimiento portuario. Y en la mesa de la ciudad tienen que estar todos los actores de importancia. ¿no? Me imagino eh, en, en, en un futuro. Eh, cercano, obviamente, el municipio y el puerto como dos ámbitos que tienen que trabajar mancomunadamente, espalda con espalda. Eh, todos los sectores empresariales eh, locales, ¿no? estamos hablando de la unión industrial, cooperación de comercio, bolsa de comercio, todas las centrales como, bueno, como APIME, eh, las, las centrales más chicas también, lo que tiene que ver con la defensa eh, del interés gremial, las centrales de trabajadores, ¿no? tanto los gremios portuarios como la CGT, eh, como también eh, aquellas entidades que trabajan en la planificación. Bahía tiene en lo académico un gran potencial. ¿no? Tenemos la UPSO, que es la Universidad Regional, ¿no? que es uno de los grandes desafíos que Bahía Blanca tiene también, ser una locomotora del desarrollo regional. UPSO, UNSUTN, 12 institutos científicos. ¿no? Bahía Blanca es la, la ciudad con mayor cantidad de científicos por habitante de la Argentina. Eh, y me parece que en, en esa conjunción de, de actores que tienen que trabajar en forma conjunta y lograr un plan me parece que, que la administración también de esas tensiones está buena parte de, del futuro de crecimiento que bella blanca eh, necesita hay un punto siempre que tiene que, que, que traccionar que tiene que ordenar y me parece que ahí también está parte de la estatura política que Bahía blanca tiene que tener eh, con vistas al futuro derecho a la producción dignidad protección desarrollo Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca está a través de su puerto muy cerca de recibir inversiones históricas, digamos, ¿no? que van a multiplicar por 30 lo que hemos recibido en los momentos de mayor inversión que ha tenido la ciudad. El desarrollo y el crecimiento homogéneo y la mejora de la calidad de vida de la población no se da por osmosis. ¿no? De hecho, la realidad es que la ciudad ha tenido dos procesos de inversión muy grandes, no tanto en la década del 80 como en el inicio del 2000, y si uno revisa los indicadores sociales de infraestructura y la calidad de vida de la gente, tenemos una peor ciudad hoy a la que teníamos previamente eh, a la construcción de, de, del puerto y a la llegada de las grandes empresas. Si uno revisa los indicadores sociales, los niveles de acceso a la salud, eh, a la educación, la tasa de desempleo en Bahía Blanca, eh, es una ciudad que no tenía hace 40 años asentamientos, sino tiene 32 asentamientos precarios en la ciudad, con un déficit no menor a las 12.000 viviendas, digamos, hay un montón de indicadores que Bella Blanca eh, debe revertir y los cuales debe trabajar. Para que eso pase, lo que hay que hacer es tra trabajar, planificar y rentabilizar, digamos, y multiplicar ese valor económico que las inversiones van a tener en situaciones locales. ¿no? Eh, hay que, en, en primer lugar, y lo venimos haciendo en un trabajo con la UPSO, eh, poder identificar bien estos perfiles, digamos, de, de trabajo. Eh, lo que tiene que ver con la construcción de las plantas y después con la operación posterior. ¿no? Me parece que ahí eh, hay que eh, ampliar la oferta de formación que Bahía Blanca tiene y especializarla. Todos los oficios calificados tienen que seguir en Bahía, porque esos oficios calificados no solamente van a tener empleo en la construcción, pero que, sino que después van a poder eh, estabilizarse y estar en otros ámbitos y en otros lugares. Pero a la par de, de la generación de empleo eh, básico tenemos que trabajar con nuestra pyme, para que las pymes puedan... Eh, tener esquemas de financiamiento que las logre apalancar para que puedan ser proveedoras de las grandes empresas que van a venir a la ciudad, un régimen de compra local fuerte también, una eh, apuesta por desarrollar cadenas de valor, que agreguen eh, digamos un cordón industrial más fuerte en la ciudad que también eh, tenga eh, empleo de, cali de calidad. Eh, nosotros estamos convencidos, digamos, que eh, estamos hoy en un momento, en una bisagra, digamos, de la historia de la ciudad, eh, que estas grandes inversiones van a significar una nueva oportunidad para Bahía, quizás la última oportunidad para la ciudad, eh, pero es un contexto desafiante en materia de gestión, porque una eh, inversión de esta característica, un crecimiento vigoroso de la ciudad puede ser virtuoso, digamos, puede ser reparador, eh, puede generar inclusión, puede generar mejores estándares de vida, o también puede ser un catalizador negativo y que ocurra multiplicado por varias veces lo que ya ocurrió en otros momentos de Bahía Blanca, en los cuales la inversión llegó y la gente no mejoró eh, su nivel de vida. Entre las dos opciones, yo prefiero el desafío de gestionar, y me parece que desde el puerto estamos trabajando en generar ese plan rector, ese programa de desarrollo de mediano y de largo plazo que nos asegure a todos quienes vivimos en valladolid Blanca y en la región que estas inversiones van a ser en beneficio y con una visión de mejora en su vida diaria, digamos. ¿no? Creo que en la planificación eh, futura. Digamos, el, hoy la, la concepción portuaria hay, hay una triada digamos, que es inseparable. ¿no? La, la gestión portuaria tiene la gestión portuaria eh, clásica, llegada de inversiones, interrelación eh, con digamos, todas las empresas que están aquí trabajando en el puerto, generando un buen clima de negocio, una buena interrelación entre las empresas, mantener en buen estado nuestros muelles, tener la infraestructura necesaria las eh, modificaciones que tenga nuestro, tener nuestro canal de navegación, los rellenos, bueno, hay una gestión portuaria clásica, pero hay otros dos ámbitos que son tan importantes como este factor de crecimiento que el puerto tiene. Por un lado, una mirada y una eh, inversión constante en materia de, de cuidado y control eh, del ambiente, ¿no? hay una eh, exigencia, digamos, ¿no? muy importante y una necesidad que el puerto tiene de que... Ese desarrollo económico esté ligado a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Hay un camino muy interesante que estamos recorriendo, que tenemos que eh, profundizar eh, en esa línea. Y también, digamos, crecimiento sin comunidad siendo parte. La verdad que es un contrasentido, ¿no? Porque la realidad es que eh, este activo que tiene Bahía Blanca, que tiene la región, que es el Puerto de Bahía Blanca, tiene que ser puesto eh, en beneficio de la comunidad. Sea en actividades que tengan que ver con el desarrollo económico, y por eso estuvimos hablando de ese plan rector que venimos eh, trabajando en largo plazo para que esos efectos puedan eh, de manera segura digamos, llegar eh, a la comunidad. Y por otro lado, en acciones que el puerto hoy realiza. Eh, hay una eh, amplia gama de acciones directas que realizamos con la comunidad. Ha sido la fiesta del Camarón y del Langostino, hay gran cantidad de, de eventos como bueno, San Silverio y otras fiestas que han logrado que la gente se apropie nuevamente del puerto, estamos muy próximos a anunciar algunas obras que van a abrir otros ámbitos de disfrute eh, en el estuario y en la ría, estamos muy involucrados en, en factores educativos, en factores culturales y en acompañar el desarrollo de nuestra comunidad. Pero me parece que hoy la gestión portuaria moderna y la línea que ha trazado nuestro directorio tiene que ver con mantener articuladas eh, estas tres acciones, gestión portuaria clásica, eh, cuidado del ambiente y comunidad incluida. Yo creo que Bahía Blanca tiene una enorme oportunidad. Nosotros hace, hace 100 años, si uno ve la ciudad en la que vivimos y ve su, su, su esqueleto, ¿no? No, no, no hablo de su espíritu que todavía creo que lo mantenemos, de sentirnos una, una ciudad importante, con futuro, con nuestra lógica, con nuestros gustos, si uno ve el esqueleto y, por ejemplo, ve desde la Plaza de Rivadavia al municipio... Eh, bueno, Catedral, edificio de la nueva provincia, aduana, Banco Nación, edificio de, eh, del Banco Hipotecario, lo que es la Avenida Colón como el lugar de acceso, la estación de trenes, todo nuestro cinturón eh, eh, ferroviario, digamos. Bahía Blanca tiene eh, armazón de una de las grandes capitales de la Argentina, ¿no? Hace 80 años fuimos capaces de generar los acuerdos necesarios, de atraer las inversiones necesarias para que Villa Blanca se proyecte como una de las ciudades del futuro. La realidad es que ese destino que Villa Blanca tenía, hasta este momento no lo abrazamos. Eh, yo estoy convencido, digamos, que las inversiones que van a llegar o que están en camino nos van a dar nuevamente una oportunidad. Me parece que es momento de dejar de lado egoísmos, de dejar de lado divisiones, de poder construir un proyecto a largo plazo. Tenemos que ser capaces de pensar. Eh, y de gestionar sabiendo que no vamos a ver esos efectos en el corto plazo. Me parece que hay que eh, tomar decisiones fuertes en la ciudad, que generen infraestructura, que generen las condiciones necesarias para, para vivir mejor. Pero yo creo que Bahía Blanca tiene una enorme oportunidad eh, y me parece que, eh, digamos, de la mano de la gestión, de la mano de la planificación, de la mano de un método. De la mano de desalambrar también la toma de decisiones y de involucrar a la gestión diaria de Bahía Blanca, a todos aquellos que nacen en la ciudad diariamente, me parece que tenemos una gran oportunidad y yo estoy convencido que en esta oportunidad vamos a ser capaces de tomarla.